Bueno, ahí está el hashtag. Esto empieza a circular en internet, se viraliza tal como se dice conceptualmente, pero no hay antecedentes mayores de quién podría haber puesto esto en el ciberespacio, si es que realmente hay un guión de por medio. No hay una gran factura técnica, al menos por lo que se puede ver ahí. Claro. ¿Es una broma de mal gusto o realmente aquí hay un proyecto detrás? Wow, mira, acá lo que recoge la prensa es que este teaser es puesto en las redes sociales, en YouTube, por la productora Chilean Trailer, que publica este teaser, ¿cierto?, el viernes pasado, y que también están detrás de otros proyectos como por ejemplo Un Centímetro de la Gloria, que está basado en el gol que perdió Mauricio Pinilla en el Mundial, y además ha publicado en el pasado otros teasers de la webserie Un Ser de Luz, que cuenta la historia del estremecedor caso de Antares de la Luz y la secta que quemó a un bebé en la región de Valparaíso. ¿Están haciendo tres proyectos al mismo tiempo en esa sola producción? ¿O ya los hicieron? No, que ya publicó el de Un Ser de Luz, ese teaser, y que ahora está publicando este, no, y el cabe. De Un Ser de Luz. ¿Pero se dedican a hacer teasers o claro, se dedican a según lo, yo ahora estoy buscando información de la productora en sí, pero acá lo que estoy viendo por la prensa es que se dedican a hacer los teasers. Pero uno adelante, que sabe de algo de espectáculo, digamos, esto es como casi que de colegio, ¿o no? O sea, uno que sabe de espectáculo, Jenny, y que uno ve esto, sí, pues casi de colegio. Sin embargo, a mí no me parecería tan tirado de las mechas que hubiera una película que se llamara El Último Halcón de Felipe Camiroaga. Porque si vemos los últimos tres años, nos llama la atención todo lo que tenga que ver con Felipe Camiroaga, con lo que pasó detrás de pantalla. Nos carga, nos enojamos. Carla Ochoa, uy, la biografía. Pero igual la estamos comprando, igual vemos a Carla Ochoa contando cosas como que tenemos esta hipocresía. Nos empelota, pero igual queremos. Y finalmente, todo el mundo ha profitado de la muerte de Felipe Camiroaga, desde su programa hasta los libros, que todo es justo finalmente, todos tienen derecho a hablar de Felipe. Entonces, hacer una película queriendo saber qué fue lo que sucedió ese día, a mí me parece que no, una obra, que no es una broma mal gusto, a mí me parece que cae de cajón. Es más, sería el paso obvio. Es más, si hay un director que está pasando ese proyecto, sería un director muy mediocre, yo creo. Un gran desafío para los actores, para el cine chileno, encuentro yo que sería un gran desafío hacer esa película. Bueno, hay tantas hipótesis dando vuelta, y es un tema que, por supuesto, sigue cautivando a las audiencias. ¿Qué creen que va a pasar? Porque en algún momento también se hablaba nada, que se iba a hacer una serie para Sony. De hecho, le prestamos pantalla a Sergio Risenberg para que viniera a contar acá a intrusos que lo estaban llamando de Estados Unidos. Le iba a hacer para Wainwright. Hacer esa serie, claro, que iba a ser protagonizada por Rodrigo Wainwright. Pues bien, no fue nada. O sea, era... No, era una mentira. Pero ya esto será una mentira. Pero, ¿sabes qué? Sí, eso es lo que a mí me pasa un poco, porque está bien, si yo entiendo, José, yo también creo que la gente tiene derecho a hacer historias, sobre todo si son de repente historias ficcionadas, no sé. Aquí fue una historia que nos impactó a todos como chilenos, todos tenemos derecho entonces a contar nuestra parte de la historia, ¿no es cierto? Pero aquí hay, esto ya es utilizar a la gente, porque aquí hay un, dice, marzo de 2016, parece como que una especie como de adelanto de que están, fueran a trabajar en una película sobre el último vuelo del Halcón, ¿no es cierto? Y resulta que eso, esto no alcanza a ser ni un teaser, ni un trailer, no, ni una cuestión. Además, todo este titular tan polémico, recordemos cuando estábamos en pleno accidente buscando a Felipe Camiroaga, ese titular polémico de las últimas noticias, que rezaba el mismo día del accidente, el último vuelo del Halcón. Entonces qué, toma además un titular que fue polémico. Pero antes de estar haciendo una película ficcionada, que pareciera ser una película de acción, falta un documental o un trabajo investigativo donde se sepan las razones reales de qué sucedió, quiénes fueron los culpables, si fue un accidente, por negligencia, qué responsabilidad le cae a la Fuerza Aérea. Antes de eso, yo creo que habría que hacer una película de acción donde al parecer está más ligada a la ficción. Felipe, es que a veces, incluso, pero es que a veces funciona al revés, ¿ah? A veces aparece esta película que todo el mundo quiere ver, porque está en el inconsciente colectivo, queremos saber qué fue lo que pasó, justamente porque no tenemos respuesta. Aparece esta película, la película se transforma en un éxito de taquilla y después se despiertan algunos y ahí viene el documental, ahí viene la investigación, ahí viene, ¿me entendí? ¿No? Como oye, que se cuelgan. Como en el caso de la Torre Gemela, dice. Como en el caso de Titanic, por ejemplo. ¿Cachai? ¿Te acuerdas? La película fue un éxito y después al año siguiente un montón de documentales, de libros de Titanic. Pero esto también puede ser parte de lo que vivimos en el mundo actual, ¿no? El 2014, en donde Internet es un vehículo de un montón de situaciones sin sentido que a veces no tienen explicación y todo se transforma en una cosa masiva, abuela, que empieza a proliferar y a circular y a circular y da para especular muchísimo. Bueno, quizás es interesante analizar una especie de ley
sobre, a la que se han referido varios comunicólogos en la historia de las últimas décadas, que es que lo que no se resuelve en la realidad, y es una materia que debe interesar al periodismo, se resuelve en la ficción. Bien, abuela. Eso es una ley que se cumple, pero inexorablemente. O sea, tenemos un asesinato, les voy a poner el ejemplo más clásico. Tenemos el asesinato de Kennedy, ¿cierto? Que finalmente existe la sensación, en definitiva, que es un asesinato no resuelto, no verídicamente resuelto. Eso es la sensación de la opinión pública. Y por lo tanto, habrá 200.000 películas hasta el fin de los tiempos contando la versión de la investigación, de lo que pasó ese día, y seguirán llamando mucho la atención. Yo creo que va a suceder lo mismo respecto de Felipe, en que además se han cometido toda serie de torpezas, como la que mencionaba Guaguito, el autocensurarse, ¿cierto? Un diario del duopolio, que tenía este mismo titular, El último vuelo del halcón, y que era absolutamente efectivo, o sea, se trataba del último vuelo del halcón. Sin embargo, no salen con ese titular, se autocensuran. Bueno, y efectivamente respecto a Felipe solo hay preguntas. Como el periodismo chileno ha sido incapaz, y las autoridades, de resolver este tema, de contar la verdad detrás de esta muerte trágica, entonces será la ficción la que lo solucione. Señores, mañana tendremos un completo informe con algunos de los... Estamos recabando datos de los involucrados en este teaser. Hablamos con las halconas y también con fuentes al interior de TVN para saber si Televisión Nacional tendría a lo mejor que ver quizás con este proyecto también. Mañana todos esos antecedentes para ti. Pero